Ne kava flera pitte om rohen. Vare, freitir in soktakliga. Trehtyl au in okrta. Halta inkom frá mir. Vile kava. Ya deben de haber terminado. El rey ha ordenado traer su mejor hidromiel, de modo que la reunión ha concluido. Ya puedes entrar. Estoy lista para enfrentarme al trueno. Voy a hablar con el rey. Excelente, rey Styrbjorn. Le haré llegar esta propuesta a mi sobrino. Creo que la considerará sensata. Bien. Es cuanto puedo esperar. Que los... Que los vientos te sean propicios, Guthorm. Ven aquí, Eivor, y explícame bien claro por qué has desobedecido mis órdenes a sabiendas. ¿Acaso te mofas de mí? No me mofo de ti, mi rey. Tan solo quiero alentarte contra tus enemigos y contra tu mal juicio. No sabes nada de mi juicio, como tampoco sabes nada de mis planes y estrategias. Sigurd coincidiría conmigo. Tal vez, pero me obedecería. Mi hijo conoce bien cuál es su lugar. Pero conoce todavía mejor a su padre. Imagina que te hostiga un enemigo que cuenta con muchos más guerreros que tú. ¿Qué ganarías enzarzándote en una guerra? ¿Acaso no es mejor obrar en silencio, con diplomacia y forjando alianzas? ¿Aguardar el día en que superemos en número al enemigo y nuestra victoria sea certera? ¿De veras tenemos algún aliado? ¿O es tu excusa para no hacer nada? Tu determinación te ciega ante lo que está a plena vista, Eivor. Día y noche estrecho nuestros lazos con los clanes del norte. Muy pronto verás los frutos de mi labor, y solo entonces lo comprenderás. ¿Eso es todo? Eres una causa perdida, Eivor. Cuando te acogí en mi familia, jamás imaginé que la hija de Varin sería tan irrespetuosa. Tu padre era un buen hombre, justo y leal. Murió con valor para que pudiéramos vivir. Murió con cobardía, mi señor. No emularé su destino. ¿Por qué soportas una carga tan inservible? ¡Alíviala! Piensa en los días que se avecinan, en tu futuro, en las victorias que te aguardan. Mi honor ha sido mancillado. Hasta que lo recupere, no me importa nada más. Me niego a hurgar de nuevo en esa herida. Pero si hay algo que pueda expulsar esas sombras de tus pensamientos. Sigurd ha venido. Su barco está en los muelles.
Cuidado con ese. ¡Eivor! ¡Sigurd! ¡Mírate! ¡Una Drenger toda ensangrentada! ¿Has ido a la guerra sin mí? ¿Y tú? Todo un vikingo curtido. Llevas el olor de más de 10 reinos en la barba. Solo es el principio. Randvi, mi querida esposa, tu marido regresa. Con tesoros y obsequios para todos. Y con nuevos amigos, veo. Sí, Basim y Githam. Nos conocimos en Miklagard y me enseñaron sus secretos. Agradecemos a Sigurd su invitación y homenajearemos a vuestro rey. Mi hermano no se deja acompañar por cualquiera. Si venís con él y estáis sanos y salvos, es que le caéis bien. Eivor, ya nos presentaremos cuando llenemos la barriga. Voy a ver a mi padre, a contarle mis andanzas. Esta mañana comerciamos con un barco que pasaba por el sur. Nos dijeron que Kiotpe había capturado a Eivor, la matalobos. No os ha contado toda la historia. Maté a mis captores y rescaté a mi tripulación. Y tu padre me ha reprendido por ello. Ya sabes qué opino, hermano. Solo mediante la guerra expulsaremos a Kiotpe de nuestras tierras. Pero él discrepa. Lo sé. Padre piensa demasiado y hace muy poco. Pero hoy eso cambiará. Te lo prometo. Cuando termine el invierno, el nombre de Kiotpe el Cruel será solo un insulto en los labios de algún borracho. ¡Hijo mío! ¡Bienvenido! ¡Ah, padre! Esta noche celebraremos tu retorno, Sigurd. Las mesas estarán rebosantes de cebada y cordero, pan e hidromiel. Ni nada más, te lo ruego. No quiero más de lo que servirías a un vasallo. Quiero ser yo quien te honre a ti. Traigo obsequios y relatos de tierras lejanas. Tras 2 inviernos fuera, vengo cargado de ambas cosas. Muy bien, muy bien. Ven, entra. Y cuando estemos llenos y satisfechos, padre, hablaremos de Kiotpe y su clan. De cómo poner fin de una vez a su reinado de terror. Hace demasiado tiempo que nos hostiga. Lleva estaciones humillándonos. Lo sé yo. Lo sabe Eivor. Eso debe terminar. Sí, por supuesto. Cuando llegue el momento. Atravesamos Ruslandia Volga abajo, saqueando cuanto hallábamos mientras tribus sombrías nos arrojaban sus lanzas. En Miklagard vimos hombres engalanados como el mismísimo Bifrost, y por las molestias los despojamos de sus riquezas. Zarpamos a Roma y luego a África. Vimos océanos de arena, guerreros de todos los colores y bellezas que hacían llorar. Y ahora he regresado, con tesoros y gloria para mi familia, mis amigos, mis Drengir forjados en el hielo. Así que tomad cuanto queráis de mi botín, porque esto no es más que el principio. Mañana, el clan del Cuervo renacerá. ¡Skál, Sigurd! ¡Skál! Y tú, Eivor, acompáñame. Tengo algo especial para ti. Randvi. Eivor, ¿has visitado ya a Valka? Sí. ¿Y? No es algo de lo que pueda hablar, ni quiera. Lo comprendo. Ahora que ha regresado tu marido, esta noche te calentará la cama. Debes de estar contenta. Será distinto. La cama será más cálida, pero tendré menos espacio para estirarme. ¿No te alegras de volver a ver a tu marido? Por supuesto. Pero ha pasado tanto tiempo que casi me parece un extraño.
Nos casamos hace 3 inviernos y 2 los ha pasado fuera. ¿No podéis avivar esa llama para que arda como antes? Lo único que me calienta la cama, como dices, son sus pedos y su aliento, que apesta a hidromiel. Ojalá todas tuviéramos esa suerte. Sigurd ha elevado como nunca la reputación de este clan, mi señor. No podíamos haber pedido un retorno más alegre. Desde luego que podíamos. Si Sigurd hubiera pasado sus 2 últimos inviernos defendiendo Fornburg, tal vez ya nos habríamos liberado de Kiotve. Dices que necesitamos más guerreros para luchar contra Kiotve, pero debemos pagarles si Sigurd nos ha traído riqueza. Sus riquezas no nos pagarán un ejército. Tan solo lograremos aplazar nuestro final. Hablas como si ya tuvieras un pie en Helheim. ¿No tienes ningún plan para expulsar a nuestros enemigos? ¿Dependerá tan solo de Sigurd y de mí? Sí que lo tengo. Pero de ti y de Sigurd depende aceptarlo. Y debes prometerme que lo haréis. Si así lo ordenas, mi rey, eso haré. Cuenta con mi hacha hasta el final. Ya lo veremos. Githam, ¿verdad? Sí. ¿Y tú eres Eivor? Sí, espero que todo este alboroto no te agobie. Solemos beber tanto como hablamos. En absoluto. El humo de la hoguera me escuece en los ojos, pero se agradece el calor. Lo entiendo. Tu hogar debe de ser bastante más cálido. Mi hogar cambia cada semana, pero siempre acompaño a mi mentor, Basim. ¿Mentor? ¿Sigues alguna causa? Una causa noble, tan cierta como que el mundo es viejo. Pero dejémoslo ahí por ahora. Por supuesto. Pero si quieres mantener los labios sellados el resto de la noche, aléjate del hidromiel de Tecla. Ah, gracias por la advertencia. No será un problema. ¿Eres Basim? Tienes buena memoria. ¿Y tú no tienes hidromiel? ¿Te ayudo? Sigurd te mencionaba a menudo en nuestros viajes. Te llamaba su mano derecha. Una célebre guerrera. Es un honor conocerte. Lo mismo digo, Basim. ¿Y cómo conociste a mi hermano? Se asentó en Constantinopla hace unos meses para descansar y reabastecerse. Eso me dijo, pero sé que mentía. Los hombres cuyos ojos brillan como los suyos siempre están tramando algo. Creo que quería saquear Santa Sofía. No me extrañaría. No te aburriré con detalles de nuestro encuentro, pero tu hermano me cayó bien desde el principio. Algo en él me cautivó. Fue como si el recuerdo olvidado de una antigua amistad resurgiese de repente. Suele causar ese efecto en las personas. Disfruta de la noche, Basim. He intentado encontrar un regalo digno de ti. Has despertado mi curiosidad, hermano. ¿Qué es? Aún no. Bebamos primero. Por mi primera noche en Fornburg en más de 2 inviernos. Hoy debo acabar borracho y gritando a las sombras de los troles. ¿Y quieres que navegue contigo por esas aguas de hidromiel? Sí. No te queda más remedio, Trenge. ¡A beber! Dejarías en ridículo al mismo Thor. Llevas mucho tiempo fuera, hermano. No conoces el toque especiado del hidromiel de Tecla. Es verdad que sabe distinto. Me gusta. Me alegro de que hayas vuelto, Sigurd. Sí, he extrañado mucho todo esto.
Cuando conocí a Basim, le conté historias de nuestra tierra. Fue en ese momento cuando sentí el deseo de volver cuanto antes. Ven. Voy a darte tu regalo. En el Califato Abbasí conocí a estos grandes hombres que fueron mis pastores durante mi estancia en esas tierras. Un clan al que no une la sangre, sino una idea común. Una hermandad que impone su propia justicia en las sombras. Cuando estuve con ellos, me revelaron algunos de sus secretos más ocultos, por lo cual estoy agradecido. Y ahora, quiero regalarte uno de esos secretos, un arma para la mejor guerrera que conozco. Es preciosa. ¿Qué clase de herrero forja un arma como esta? Más que un arma, es una herramienta que llevamos siglos usando para combatir la injusticia y el mal. Mentor, no estoy de acuerdo. Esto no es ortodoxo. Nuestra hoja oculta es una herramienta sagrada. Es un trozo de metal, no un objeto de culto, Hizan. Lo que importa es la mente de quien la porta. Póntela, por favor. Debes colocar la hoja en la parte posterior del antebrazo para ocultarla de tu objetivo. No tengo intención de ocultar esto y preferiría no cometer el mismo error que vosotros. Me gusta. Esto no es un error. Es un sacrificio voluntario para demostrar nuestra devoción por... Un buen comienzo, Eivor. Pero debes aprender a usarla con eficacia. Fuera. Mejor no hacer esto a plena vista. Os sigo. ¿Vuestro clan tiene un nombre? Sí. Pero los preceptos de nuestro credo nos impiden revelar mucha información a quienes no pertenecen a él. Con el tiempo irás aprendiendo cosas. Pero no aquí. Los árboles y las paredes oyen. Estoy deseándolo. Déjame que te explique las técnicas básicas. Si se usa con destreza y cuidado, la hoja asesta un golpe mortal muy singular. Cuando te vayas acercando al objetivo, busca el momento de atacar. El tiempo es clave. Bien hecho. Nunca había visto una hoja tan afilada. Algunos objetivos son más complicados. Tenlo en cuenta antes de atacar. Buen intento. Acaba con ese desde el saliente. Muy bien, justo así. ¿Quieres un reto? Salta sobre ese objetivo desde arriba. Un golpe perfecto. Aprovecha el entorno cuando sea posible. Por ejemplo, ataca desde ese fardo de heno. Eso es.
Mentor, ¿Eivor quiere unirse a nosotros? No, que yo sepa. ¿Y por qué le ofreces la hoja? Tenemos cosas más. Hitham, calla. Manejas bien la hoja. Dejemos que Eivor disfrute de su regalo. Vamos. Eivor, vamos a dar un paseo hasta los muelles para tomar el aire. ¿Qué opinas de mis nuevos amigos? Creo que son tan generosos como peligrosos. Entiendo lo que dices. Y son personas instruidas. Manejan los números y la escritura como si fuesen magia. Basim me ha enseñado mucho sobre el mundo. Te lo contaré todo en el momento oportuno. ¡Oh! He extrañado el olor de estas tierras. ¿Has vuelto para quedarte o tienes pensado unirte a esa hermandad secreta? Olvida eso ahora, Eivor. Esta noche volvemos a ser una familia. El aquí y el ahora es lo que importa. La familia, el clan, la gloria. Te he extrañado, hermano. He extrañado tu claridad de ideas y tu valentía. Son cosas que nos han faltado estos últimos meses. Me halagas, matalobos. Sigue. Desde aquí hasta el Valhalla, siempre estaré a tu lado, Sigurd. Siempre. Este fiordo se me ha quedado pequeño, o igual soy yo el que ha crecido. Hay mucha vida más allá de estos colmillos de piedra que nos rodean. Inglaterra, Irlanda, Francia. Son lugares prósperos que podemos conquistar. Mañana nos enfrentamos a Kiotpe para recuperar las tierras que nos arrebató. Luego empezaremos a construir nuestro propio reino. Puedes contar conmigo para eso. Bien. Ahora ve a descansar y ven aquí en cuanto amanezca. Las nornas han hablado. Traicionarás a Sigurd. No, es un error. Eso no puede... Odín luchó contra su destino. Puedo hacer... Traicionarás a Sigurd. ¡Mierda! ¡Guerreros de Kiotbe! No creo que haya venido solo. Tengo que encontrar a los otros.
¿Qué ves, vieja amiga? Tengo un mal presentimiento. Solo somos tres. Deberíamos volver a Nothfall para informar, ahora que aún podemos. Podemos informar a Kjotve sobre los Drakkar. O podemos llevarle la cabeza de Sigurd, hijo de Styrbjörn. ¿Qué es mejor? Vale. Cuando vuelva Liot, pensamos lo que hacemos. Pero no me gusta la idea de... ¿Qué ha sido eso? Sigurd debe saber esto. Día que esperamos, Kjotve se hace más fuerte. Te hablo como rey, ¿no? No somos suficientes para atacar la fortaleza de Kjotve. Las pérdidas nos traerían la ruina. Las pérdidas ya han sido nuestra ruina, padre. Hasta que no decapitemos a la serpiente, nos seguirá envenenando gota a gota. El veneno ya ha intoxicado nuestras aguas. Por los dioses, Eivor, ¿qué pasa? Kjotve ha enviado a 3 espías al campamento para matarnos mientras dormíamos. Ya me he encargado de ellos. ¿Ves? Eso es lo que pasa por esperar. Esta afrenta no puede quedar impune. Vinieron de Nothfall, la aldea ballenera controlada por Kjotve. Tenemos que atacarla y quemarla antes de que Kjotve descubra que sus espías han muerto. Quizá haya enviado más. Yo inspeccionaré la aldea mientras tú reúnes a la tripulación. No hace falta. Le diré a Hitham que inspeccione la zona. Puedes confiar en él en nuestra ausencia. ¿Nuestra? ¿Vas a unirte a nosotros? No me han criado para alcanzar el Valhalla como a ti, pero he combatido en muchas batallas. Esto no me gusta, pero no voy a impedírtelo. No lleves a mi hijo hacia la tormenta que te persigue. Ja, má vera að ég finni hana. Hún algömul og kæn. Hún á 3, 10 og 8 vetra, segir hún.
¡Zarpemos! De aquí solo se sale remando. Podemos izar la vela en estas aguas. ¡Guerreros! ¡A toda Brandy. Vela! Cuando estaba lejos de estas gélidas costas, sin saber si volvería a casa alguna vez, sentí miedo. Miedo de no regresar a tiempo para ver morir a Kiotpe. Miedo de no ver cómo se desangra igual que un cerdo sobre la nieve. Y aquí estoy, de vuelta para librar esta gloriosa batalla junto a quienes amo y tanto he extrañado. Hoy arrebataremos Notfall a Kiotpe. Esta noche su corazón latirá intranquilo. Mañana reventará de miedo. Pedirá ayuda a los dioses, pero estos no escucharán sus súplicas y el clan del cuervo pronto celebrará su muerte. Tú conoces estas islas mejor, Matalopos. Guíanos hacia la victoria. Yo os mostraré el camino, pero eres tú quien debe guiarnos. Ah, Eivor, cuánto te he extrañado. Ojalá hubieses podido acompañarme en mis viajes. Styrbjorn no quería confiar al destino tu vida y la mía. No tenía nada. Juntos somos imparables. ¡Vela fuera! Entonad una canción. Continuaremos más tarde. ¡Preparaos! ¡Arrasad todo! ¡Quemad y saquead todo! ¡Arrasad todo! ¡Quemad y saquead todo! ¡Y que sufran el frío de vuestro acero quienes juran lealtad aquí!
¡Hemos arrasado Nordmar! ¡Que la sangre y la ceniza os sirvan de aviso! ¡Se aproximan barcos! ¡Págate, maldición! ¡Saludos, Clan del Cuervo! Habéis obtenido un sangriento botín. ¿Quién eres, Gester? Identifícate. Lo he visto antes. Se reunió con tu padre hace poco. Así es. Soy Guthorm, tío del rey Harald del Norte. Represento a mi sobrino cuando la ocasión lo requiere. No estamos en las tierras del rey Harald. ¿Por qué envía a sus guerreros hasta el sur? Puedes preguntárselo tú. ¿Señor? Gracias, tío. Eres Sigurd del Clan del Cuervo, ¿cierto? ¿Hijo del sabio rey Styrbjörn? Lo soy. Y estáis en sus tierras, rey Harald. Tierras que hemos recuperado con sangre y acero. Ya lo veo. Y lo respeto. No he venido a luchar contra vosotros, sino a vuestro lado. Me lo ha pedido tu padre. ¿Ese era el plan del que hablaba? Es astuto como un zorro. Os ofrezco mi apoyo. Con mis guerreros, el Clan del Cuervo puede tomar la fortaleza de Kyotbe y poner fin a esta contienda. Son buenas noticias, Eivor. El rey errante cambiará nuestra suerte. ¿Por qué ponéis en peligro a vuestros hombres para ayudarnos? ¿Qué ganáis con esto? La guerra entre vuestro clan y el de Kyotbe hace tiempo que se libra en mi frontera sur. Quiero que acabe cuanto antes. No habrá paz mientras Kyotbe esté vivo. Pero tu padre y yo hemos alcanzado un acuerdo. Esta contienda viene de lejos, rey Harald. Podéis ayudarnos, pero yo debo liderar el ataque. Ya veo. ¿Es una cuestión de honor? Así es. Hace muchos inviernos, Kyotbe incumplió un juramento que había hecho a nuestros padres. Los traicionó y mató a mucha gente. Lo comprendo. El Jarl Sigurd liderará el ataque contra Kyotbe y su clan. Mis guerreros y mis barcos quedan a sus órdenes. Cuando consigas la victoria, ven a verme a Alrekstad, Sigurd. La celebraremos juntos. Nuestros hombres se reunirán en Florli, cerca de la boca del fiordo al noreste de aquí. ¿Os uniréis a nosotros? Un momento. Eivor, capitanea nuestro barco. Reúnete allí con nosotros y ofreceremos la cabeza de Kyotbe a los dioses. Hermano, llevo años esperando este día. Cuando nos enfrentemos a Kyotbe, deja que sea yo quien aseste el golpe de gracia. Así será, Eivor. Te lo mereces. Eivor, échanos una mano. Harald es muy generoso con sus tropas. Yo no lo sería tanto. No logro desentrañar sus intenciones. O es un pobre insensato, o peligrosamente listo. Sean cuales sean, creo que esta guerra está a punto de terminar.